El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner afirmó el sábado que sus efectivos capturaron la ciudad ucraniana de Bakhmut. Hoy alrededor de las 12 mediodía, Bakhmut fue tomado en su totalidad. La ciudad ubicada al este del país es escenario de duros combates desde hace meses. La operación para capturar Bakhmut, la moledora de carne de Bakhmut, tomó 224 días. Según Prigozhin, Wagner retirará a sus miembros de la ciudad a partir del 25 de mayo y dejará la defensa del municipio en manos del ejército ruso, manteniéndose a disposición para futuras operaciones de Moscú. Por su parte, Kiev aseguró que seguían controlando algunas de las instalaciones industriales e infraestructuras de la zona, así como del sector privado, aunque la situación es crítica. Si se confirmara, la captura de Bakhmut permitiría a Moscú anotarse una victoria tras varios reveses. También se produciría antes de una contraofensiva que Ucrania afirma estar preparando desde hace meses. El anuncio también coincidió con la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Hiroshima en Japón por la cumbre del G7, donde pretende que la comunidad internacional acentúe su presión sobre Moscú.